Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Super Mario RPG. En el episodio pasado vencimos a Belón, el jefe del área de las alcantarillas Kero. Y ahora vamos a ver qué rayos pasa con Mario y Mallow. Belón debía estar mintiendo cuando habló acerca de agua saliendo por aquí. Mario, ¿escuchas algo o soy solo yo? No, no eres tú si escucho algo por primera vez. ¡Agua! ¡Aquí viene! ¡Rápido, Mario! ¡Mete el botón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No mames, no mames, no mames, cabrón! ¡Agua! Ok, qué pendejo es malo. ¿Cómo demonios se cayó del botón? Como nada más está ahí parado y se cayó de la nada. Ok, no hay que meternos con la estupidez de Malo. Ya todos sabemos que es muy imbécil, pero bueno. Y no, no quiero instrucciones sobre el curso. Ahora ese es el río Midas, un pequeño minijuego, parte de la historia. Donde podemos. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que conseguir. Primero que nada tenemos las Frog Coins. Que. Bueno. Hay, me parece, cuatro en todo el río. Y aparte, en esas cuevitas que hay arriba, en esas cavernas, hay flores. Entonces, ahorita no me voy a molestar en conseguirlas. Primero voy a conseguir todas las monedas, las Frog Coins. Y luego voy a volver a subir a. Bueno, voy a volver a hacer este minijuego. Y consigo las flores. Entonces, bueno, aquí llegamos a la segunda parte, que es el evento de brincar en barriles, no, no quiero instrucciones. Okay. Aquí lo único que hay que hacer es agarrar monedas. Y si golpeamos, si chocamos con los barriles, nos cambian de carril. Si logramos pasar al siguiente, podemos agarrar más monedas sin cambiar de carril. Entonces ahora, oh, pendejo. No fue mi intención hacer eso. Bueno, hay como un. Fuck. Hay como un orden específico para conseguir el máximo número de monedas. Pero no me lo sé. Nada más lo voy a hacer al aventón. Y me vale madres. Okay. Y bueno, esos. Fuck. Bueno, esos pececitos, si te golpean, te quitan un chingo de monedas, como ya lo vieron. Entonces, aguas con esos monos. Espero que ya no me peguen. Quítense. Y no sé cómo chingados Mario sostiene el equilibrio sobre ese barril. Oh, fuck. ¿Cómo no se cae? Tiene que ser. Nada, me lleva a la chingada. Estoy muy güey el día de hoy. Bueno, en general. Pero bueno. Ya, no me burlaré de mí mismo más. Sí lo haré, pero bueno. Ya es suficiente por ahora. Ok. Quítate, pez. Me encanta la música que tiene el mapa. Es poca madre. Todo el río. Está muy, muy chida. Es de mis canciones favoritas. Creo que se llama. No sé por qué, pero la canción en el soundtrack original es Bajando por el río de vino. The Wine River. Pero bueno. ¿No fue eso divertido? Conseguiste 38 monedas. Puedes cambiar las monedas que consigues aquí por Frog Coins. Sí, como bonus te damos una por 60, pero no nos alcanzan. Ok, sí, cállate. Ajá, sí. Ok. Y nos regala un Knock Knock Shell, que es otra arma para Mario más fuerte que el martillo. Okay. Ahora, si agarramos este trampolín, podemos volver a tomar el minijuego, volver a hacer el minijuego, pero nos cuesta 30 monedas. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles dónde están las flores. Le voy a ir cortando a mostrarle dónde están las flores. Y nada más para que sepan, ok. Si sí, quiero intentarlo de nuevo, entonces los veré cuando consiga las flores. Ahorita los veo. Ok, aquí donde se abren los caminos, hay que irnos por la parte de la izquierda y entrar en esta cueva. Porque si entramos en la del lado derecho, no nos dan la flor. Entonces, bueno, miren cómo esto es muy cagado: cómo los monitos se están peleando por la flor. El Sky Trooper y el bandido se están peleando por ella. Sí, jajaja, ja, ya la tengo yo, pendejo. Ah, imbécil. Y se la pasa al pececito, no sé por qué chingados. Un cabrón con un tenedor se las quita. Agarró al pez, se lo va a comer. Se siguen peleando, así como de puta madre es mía, cabrón, dámela, no, pendejo, no. Y nos la chingamos nosotros. Ah, qué estúpidos. Bueno, ahora sí, salimos por este pequeño trampolín. Y de este lado, seguimos bajando por el río. Y ahorita que lleguemos a otra donde se abren dos caminos, hay que irnos por el derecho. Que hay otra caverna. Aquí es el lobito, inmediatamente nos da la flor. Pero búrlense del bandido, que miren. Ah, le pegan. Esquiva el bonito y ¡pum! Le pegan otra vez. ¡Qué pendejo! Por querer pasarse de listo. Y bueno, esas son todas las flores que hay que conseguir en esta parte del mapa. Si me faltó alguna. Avísenme, porque que yo sepa nada más esas dos. Dejen un comentario si se me olvidó algo. Okay. No, no, gracias. Bueno, los veré ya cuando haya terminado esta parte. No creo que quieran volver a verla. Adiós.
Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Y parece ser que esta vez conseguimos 42 monedas. Ahora podemos cambiar 80 monedas por una Frog Coin. Y ahora este monito te guarda las que hayas conseguido en intentos anteriores. Entonces nos alcanza para una Frog Coin, ya nos la dan. Perfecto, ahora sí ya hemos salido del río Midas. Ahora dirijámonos hacia... ¿Dónde iremos ahora? Veámoslo. Al estanque de los renacuajos, justo donde queríamos ir, excelente. Ok, música épica, me encanta esa música. Como sea, no creo que les interese mucho, pero me encanta la música como en México. Okay. Y sale de la nada un pequeño renacuajo. Bueno, pequeño, se ve enorme. Hola, ¿puedo ayudarte? Oh, malo, eres tú. Escuchamos todo sobre tus aventuras con Super Mario. Ustedes vencieron a Belón, ¿no es cierto? ¿Saben sobre eso? Ah, bueno, Mario, los caminos de agua nos traen noticias aquí. Ok, es por eso que mi abuelo sabe todo lo que hay que saber, todas las noticias. ¿Eres realmente tú? No Mario, no Super Mario, ¿el Super Mario? Oigan, todo el mundo, nunca van a adivinar quién está aquí. Y un chingo de renacuajos salen, todos con cara de, no mames, es él. No mames, pero no se parece nada a lo que pensé. Dicen que puede brincar todavía más alto que una rana. Me pregunto si solo es un rumor. Bueno, vamos a demostrárselos. Super pirueta, marometa. Música celestial. Oh, pequeños saltamontes, ¿qué hay de nuevo? ¿Pequeños saltamontes? Ok. Abuelo, Mario me ha estado ayudando. Sí, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Esa tormenta que apenas tuvimos, ese eras tú, ¿no es cierto? Ouch. Cuidado, fíjate lo que haces. Se supone que tienes que hacer que parezca que estoy flotando aquí, ¿de acuerdo? Ok, ¿quién dijo eso? Y tenemos a Frogfushes, que es una combinación extraña de Confucio con una rana. Ok, como pueden ver, lo están cargando. Se supone que eso es lo que decía, de que evito que se vea que me están cargando. Bueno, bienvenido. Entonces tú eres Mario, ¿no es cierto? Yo soy Frogfushes. Has venido buscando mi conocimiento, ¿no es cierto? Te he estado esperando. ¿Sabes? En ocasiones los viejos o los vejetes pueden dar buenos consejos. Y, se está cayendo, se cae. Ok, no se cayó. Ah, pero soy muy maleducado. Vamos a ponernos un poco más cómodos. Vengan. Y hablaremos un poco más. Muy bien, reversa. Ok. Renacuajos, no se queden solo flotando ahí. Sirvan de algo con un carajo. Háganle un puente a Mario. Solo servirán para eso. Ok. Y nos forman un pequeño puente donde podemos cruzar. Muy bien. Llegamos con Frogfushes. Ah, sí, entre en mi santuario y recibe un poco de mi conocimiento, hijo. Veamos. Ese pequeño... Bueno, no es pequeño. Ese Smithy que apareció en el castillo de Bowser es muy formidable, ¿no es cierto? Y Mario, tú quieres rescatar a la princesa rápidamente, ¿no es cierto? Pero, oh, si tan solo supieras la verdad. La princesa ya no está ahí. ¿Qué? Paciencia, joven, paciencia. Déjame explicarte. Aquí está. Bueno, eso es lo que pasó. Tú estabas rescatando a la princesa del castillo de Bowser. Después de vencerlo, y justo cuando ibas a liberarla, escuchaste un fuerte ¡boom! Y viste como una enorme espada destruye el cielo. Así. ¡Pah! ¿Okay? ¡Uf! De la nada. El impacto los mandó volando a los tres. Bowser y Toadstool o la princesa todavía están perdidos en algún lugar. Ahora. Tú estás preocupado por la princesa, pero primero tenemos que encargarnos de Smithy. Sus secuaces están haciendo alboroto en todo el mundo. Mac, el que derrotaste en el Reino de los Hongos, era uno de ellos, pero muchos más vendrán. Oh, abuelo, casi lo olvido decírtelo. Encontramos una estrella en el castillo en el Reino de los Hongos. ¿Sabes por qué estaba ahí? Una estrella, muy interesante. Esto puede sonar ilógico, pero creo que las estrellas fugaces pueden conceder deseos. Y ahora más que nunca, creo que van a ser un parte vital en la pelea contra Smithy. ¿Era mucho que entender? ¿Quieres una recapitulación? Obviamente no, pero bueno, se me acabó el tiempo. Entonces en el siguiente episodio veremos qué chingados más nos puede decir Frogfushes, a ver si nos sirve de algo más. Ok, lo dejamos aquí, yo soy Patrón L y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.